भाजपा प्रा Bienvenidos a una emisión más del podcast borracho. Estamos aquí desde el templo Yum. Todavía le vamos a seguir, tem seguir el templo Jum, sí, ¿verdad? Pablo? Sí, es el templo Jum. Sí, es es como... Pues, así lo pueden encontrar en Google. Walt Disney que... World. Pues ya se murió Walt Disney, pero <laughs> se sigue llamando Walt <laughs> Disney World, bro. ¿no? Pues el señor Carlos Mendoza, bienvenido a tu podcast. Señor, un estúpido gusto estar grabando que no, te, que no lo teníamos planeado hoy grabar. Por cierto, Andrés, le hablamos a tu secretaria, le, te, le dejamos, te dejamos un mensaje de que había podcast borracho express. Pero pues nos dijo que no, que estabas inlocalizable. Que estabas haciendo que, memes para McDonald's, me dijo. Que no, <laughs> que no te podía pasar el mensaje. Así es que, pues. Te avisamos, güey. Perdón. Pero nos podemos conectar por, por llamada para que haga su reflexión. ¿no? Ah, pues, estaría interesante. ¿Quieres que hagamos una pausa y lo intentamos? Ah, no, te oh, oh, sí, la pausa musical, vemos. Ok. Eh, bueno, por favor, presenta a la... No, no a la audiencia, sino a las invitadas de este podcast Borracho Express. Y aquí en Output Podcast estamos grabando La Orgasmería de Barrio. Lo pueden encontrar en Spotify. Es un podcast de sexo. Pero así bonito, sabrosito, así como. ¿Por qué no está muy ausente el orgasmo en la ciudad mexicana? Para sí. nada, está más presente que nunca. ¿En serio? Totalmente. Ahora más que nunca. ¿Más? ¡Wow! De hecho, estamos haciendo precisamente esa promoción. Autoorgasmense. Ah, ok, 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 exploren ok. Exploren okay. su sexualidad. A al micrófono, gustos. por favor, la compañera del micrófono 40. Les decía que exploren su sexualidad, sus gustos, sus fantasías. Ok. ¿Tu, ¿Tu nombre? ¿Tu handle de Twitter? o algo Instagram, así? Instagram Suri porque... Sanders s, si s super e millennial, entonces. n d r s uh -huh. okay. Aquí tenemos a, a Suri Sanders que es Instagramer Y tiene 23 años, entonces ya está cre Creo que la gente más joven decir, que ha venido Es millennial, ¿no? Ya, es ya no, marco, ya genial. Genial. Ya pues es millennial según el INE, soy otra generación Pero el yo INE? me considero millennial ¿El INE? sí La sí, clasificación sí. del INE Okay. Okay. Ay, no sabía que tenía clasificación. ¿Es del INE. No, no. No, es del INE. Ok. Ya, estás, estás. Mira ya que... ves cómo estás. Pero por, yo no no estoy espantado. Super perdido. Yo por eso me espanté. Dije: Vamos a grabar podcast borracho eh, de emergencia. ¿no? Ahora nunca. Sí, porque estaban platicando cosas que yo me escandalicé de sexo y y, pito, y orgasmo. Y sí, hasta Dije, platicaba no. sus experiencias. En la Orgasmería sí. de Barrio nos contaban entonces. Sí, El... la Orgasmería de Barrio es un, un centro cultural, um, cómico, mágico, musical. Y digital Y también. digital, <laughs> y <sa> <laughs> exacto, principalmente. Y digital. Sí. <laughs> en donde en cinco minutos vas a sentir bien rico y bien sabroso una información bien importante. Yo soy arroba tulipangordito, Angélica García, ¿cómo están? Y yo soy arroba norma espi y estamos aquí pues también platicando. Yo no soy generación, yo no soy millennial, eh. Okay. Soy generación X, a mucha hora. Ah, onda, yo también. ¿eh? La neta, sí. Entonces, no todavía sí nos comprometimos, y todavía sí, o sea, hacemos otro tipo de la madurez. Sí, claro. La presunta madurez. con la vertiginosidad. ¿Y? Todavía la nos enamoramos, ah, sí güey. también. Digo, perdón, sí es cierto. No, no aquí puedo decir todas las majaderías, sí, no, que sí, queramos. sí, somos tremendos, eh. Sí, la generación X sí. Compromiso, amor así, matrimonio, etcétera, okay. etcétera virginidad. pero... Virginidad. Exacto, sí, sí todos llegamos vírgenes al matrimonio en la generación. Yo X. llegué virgen a mi segundo matrimonio. Eso es algo verdaderamente sí, porque la hable. virginidad es un acto de fe, ¿no? Ya es un tema Y de amor. Y de amor, y de amor por, supuesto. por supuesto Y de Oigan, mucha ilusión. ¿y qué en, en qué periódico se publica la orgasmería de barrio? No, ¿qué? en Spotify ahí lo ah, buscan. en Spotify. En Spotify se meten, escriben, Orgasmería de Barrio. O y sea, es un encuentran. podcast. Es un podcast sí. que tiene la, la fabulosa característica de ser muy vertiginoso. Okay. Y de ser además, la, in la intención es generar confianza en aquellas personas que pues que no creen que puedan tener sexo. ¿Cómo chingados, no? Se iba a preguntar que, que si se los producía el New York Times, pero como el, pro, el New York Times acaba de anunciar que ya le queda todo en lo el español. español? No, oh, no, más. ya no es Aquí, aquí lo producimos nosotros, aquí, Output, ¿Aquí no en Autos, Podcast. Yum, que además tiene un significado padre, ¿no? Tú, tú decías normal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dice vagina en, en japonés? Hum, hum. ¿Ves? ¿En serio? Así se dice. Bueno, nomás somos si eso es como la vulva. Así dice, lávate bien tu hum, hum. Ok. Aquí nada más es lávate bien tu baj. Y si te das cuenta el logo de Yum, que si lo abres podría ser una con dientes, güey. Ah, ah, sí. no. ah, qué miedo. Oh, ahora entiendes, ahora entiendes todo. Aquí son feministas, rosa más. y todo, todo está lógica. bonito. Sí. Bueno y este y las señoritas están aquí con nosotros porque vamos a hablar. Sí. Bueno, este, Los hijos señoritas, gracias. la señorita qué optimista. Bueno, cada lo publica. Diario de lunes a viernes, uno al día. Sí, pues esa es la idea, que tengamos uno al día. ¿En Spotify? En Spotify, okay. ahí lo encuentras. ¿Un orgasmo al día o un podcast al día? No, un orgasmo es muy poquito, ¿no? No, lo que estamos buscando es que por lo menos, no sé, unos. Tres, cuatro, cinco. ¿Al día? Espérate, no, claro. si no tengo veinte. No, claro. Si no tengo veintitrés. Es más, de hecho, dimos un dato muy interesante. Para poder obtener veinte segundos de orgasmo, hay que estimular ocho minutos. ¿Cómo que veinte segundos de orgasmo? O sea, un sí. orgasmo que dura veinte segundos. Un orgasmo en, en promedio dura veinte segundos. Ok. Pero para eso hay que estimular aproximadamente o de 8 a 13 minutos. O sea que pues yo creo que son excelentes minutos bien invertidos, O sea, ¿no? se ve que se los produce un periodista que les exige dato duro. Por supuesto, el dato sí. duro siempre es importante. Lo duro lo es duro siempre. muy importante. Es que Exacto. O sea, lo duro siempre es lo más importante porque si no lo no hay nada, claro. Claro, okay, de hecho sí, ya duro. dicen que el amor dura lo que, lo que dura, dura dura, ¿no? no bien. Eso es verdad. Lo que sí me saca un poco de onda es, o sea, ¿por qué dura tampoco el orgasmo? O sea, hay que trabajarle mucho para que dure poco. Está bien, para que valga la pena, ¿no? Pues estaría padre estar todos orgasmeados, a lo mejor así, la verdad. Si hay, pan, hay, otras especies, eso, pero hay ¿no? gente que otras está especies. nada más meado, pero... Si hay, <laughs> okay. si hay pan de muerto en agosto y rosca de reyes en... Pues es, es que precisamente que es lo que, que momento, estamos tratando no? de hacer en la orgasmería. Vamos a perderle el miedo a tocarnos, claro. vamos a el perder, perderle el miedo a interactuar y vamos a tener más sexo y, y de mejor calidad, claro. ¿no? Oye, pero ahora con, con, con esta onda. O más, déjame arrepentir. Iba a hacer la pregunta de la manera peor. Pero ahora. que, <laughs> que, ya, que como que, que salga ya, ¿eh? Sí, 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 pero, pues, ya no, es, nada más, ese sí. Es es mi se, problema. Se, que si tú eres guay guay ya, Ser chines, bien correcto con los <laughs> Ay, invitados y las invitadas. Pero, ¿ahora cómo hay que filtrear con las chicas? Ahora con estos... Bueno, con... depende a quién le preguntes. Sí, sí, bueno, quién... no, o sea, pues en realidad o sea, con, con no, cualquiera okay. de las dos generaciones ni no, problema. Pues para Aquí mí, yo mí estoy directo a la A ver, a ver, vamos, <laughs> a la, vamos a la señorita de 23 años en la fila 4 por favor. Pues es que varía mucho. Yo he conocido a personas de mi edad que sí, definitivamente, según ellas, dicen que les gusta mucho que... Mujeres, te Ajá, mujeres. Mujeres. Que haya esta parte de ligue, de interacción de conocerse y demás, ¿no? Pero a mí sí. en lo particular. Sí, pues, en el a de Guanajuato. Contacto, exacto, exacto, exacto. La flecha. Definitivamente. ¿Podrías repetir tus formas de contacto, por favor? No, porque te van a caer, ¿no? <laughs> 23 años que derecha a la flecha. Hay harto puerco escuchándote este Una por... de mis formas de contacto fue por Tinder. Definitivamente. Bueno. O sea, ya sabíamos a qué iba. Bueno, Pero tú entras a casar por Bumble, ¿no? Sí, exacto. O sea, ¿Cómo? Sí, le... wow. o sea, yo conocí a mi mujer en Bumble. ¿En sí, sí, sí. Sí, porque su amor lo conoció sí. en Grindr. Pero es, 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 es otra cosa picas y platicas O picas o platicas, exactamente O, sí, o sea, sí. pero Los rodeos no te gustan, pues Pues no Que te bajen el, a ver, que la siendo? luna y las estrellas mm -mm, No, no para nada, yo tengo muchos problemas con la fidelidad Definitivamente Tú no puedes ah, ser fiel caray. O, sea, ¿tú o no la puedes fidelidad ser fiel? tiene problemas conmigo Llevo tres años de relación Y me han costado, pues Bastante, ¿no? Pero sí, ¿No has definitivamente. Ser fiel? No, sí, sí he podido. Ah, no miento. Pero, son tres años viviendo. Sí, tres años. No, bueno, bueno, es que no lo hago fiel. porque sé que es algo que lastimaría a mi pareja, ¿no? Ok. Pero definitivamente me cuesta. En otras relaciones, eso es lo que ha dado el término. Que ya. no soy fiel Ya me aburrí o ya quiero probar Exactamente ya Leña quiero... de otro hogar. Exacto, otra Pero leña Pero en otras relaciones, o sea Otra <laughs> leña <laughs> O sea, tuviste veinte eh, Empezaste o esta leño. relación a los veinte A los trece O sea, ¿cuántas relaciones <laughs> Ella anteriores? Ella le dio al clavo <laughs> ¿Cuánto han durado? O sea Caray a bueno, los igual empecé. Es que precisamente ese es el problema Como no soy fiel, mis relaciones no pasan de seis meses, cuatro... O sea, okay. Esa es la bendición o sea, de los Hace un año, pues, tres novios. Muchísima muchísimas. inmediatez. <laughs> ya me dieron ganas de Ahorita con mi novio <laughs> ha sido, han sido maravillosos estos tres años, pero, pues, yo se lo achaco a que pues tiene buenas proporciones. <risa> ok. <risa> Entonces, los orgasmos son grande, increíbles. es ¿sí el tamaño, eh? Pues, Yo me veinticuatro, sí. pueden esperar de No, mí mujeres, yo nunca había ¿no? tenido orgasmos como con mi novio, en serio. Definitivamente. No digas dónde está, cómo se llama, ¿eh? Porque. No, no voy a dar información porque después me lo okay. van a llegar a buscar. ¿Le van pues, a llegar que... a llover los pedidos? Así es. Pero, pues sí, yo podría jurar que me he metido heroína con un solo orgasmo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Así de cabrón ha estado. Ay, canijo. <laughs> no, bueno, pues, para que veas lo poderoso que son los orgasmos. Exacto, a las o sea, mujeres nos incapacitan, mm. nos transportan a otro mundo. Ok. O sea, literal, literal. O sea, ese término de enculamiento no está. No eh, es en vano. Ese es un no, buen no está dato para todos ¿eh? nuestros amiguitos que nos escuchen. <laughs> un dato, licenciado, por favor. Porque, pues, si ven que eh, sus mujeres dicen que se vienen o que están así, pero no, no las ven como en trance, pues. Les tengo noticias, amigos. Es que trance. Y es que sabes que sí todo hasta hasta incluso la percepción de la realidad durante un orgasmo cambia. O sea, de verdad 30 segundos, pero cambia. Sí, pero no sí no Yo me después, siento guapo. Fíjate, sí. Sí. no hasta después. O sea, de verdad eh, sí llega a pasar que incluso es eso que dicen que, ay, che vieja mal cogida. Sí es cierto. O sea, las mujeres cuando están mal cogidas, físicamente sí se nota. O sea, es que, ¿sabes qué? Después de un orgasmo la luz es más brillante, uno se ve mejor, la piel la se piel. mejora. Sí. No, o sea, como que este a, a veces hasta cambia el color de los ojos, neta, ¿eh? Es, no es broma. A mí se, me ponen se, te ven, se te ven blancos. Se te ve. Bueno, después de, de lo blanco, cierto. no, te brillan los ojos me y todo. Duro. Y obvio, sí, y obvio ves la realidad desde otro ángulo. Con Katsu. Exacto. No, de verdad es maravilloso. El orgasmo es. Por eso yo decía, debería de durar un poco más. La neta. Yo, yo no, como Cintia sí, no yo nunca Pero fui. Yo nunca fui Sí, es mi caso, es diferente. Eh, ella yo. es Norma Esp. Espinosa, sí, arroba Norma Espi. Ah, Norma Espi ya contó que está bien bueno su Twitter. Eh, critica a todos los vecinos, les pone apodos y genera historias a través de lo que escucha. Sí, es que es como por mi las paredes. a vecinos, a su familia. Ah, sí, me paso, a tus, sí, me paso por las armas. ¿Cómo se llaman tus sobrinos? Está mi sobrinaco y mi sobrinais. <laughs> el sobrinaco y el sobrinais. Uno estudió a... Uno es antropólogo social con una maestría en geografía. El y el sobrinaco. otro es economista, claro. Y el otro es economista del CIDE. El sobrináis. El sobrinais, obvio. Eh, entonces, eh, moreno, son los moreno, Estos son personajes... Regístralos. Sí, sí los voy a registrar. Sí, porque te los van a volar también. Para... Sí, llama sí. Y eres actriz. actriz. Soy actriz. Soy actriz, a eso me dedico. O sea, tengo ya... No voy a decir cuánto. Pero okay. muchos años. ¿Y ahorita estás en algo? Ahorita, pues me he dedicado más que nada a hacer ahorita este cortometrajes okay. es lo que he estado haciendo. Eh, este año no he tenido mucha chamba como para teatro, pues es que, es que la gente me tiene mala voluntad. <laughs> es que, la neta, el año pasado así estuve en un Don Juan Tenorio, pero pues ahí hubo problemas. Un día les platico, ¿no? Okay. Y este, pero pues sí me dedico, soy actriz, estudié teatro y me dedico a hacer cine y teatro, escribo. También este escribo narrativa y escribo teatro y escribo en el Twitter. Deberías hacer las crónicas del sobrina y el Sobrinaco. No, sí, tengo la tengo la crónica de Cabeza Podrida. Si me quieren seguir en, en Twitter, arroba Norma Espi, ahí okay. me pueden encontrar. Todo un personaje, Todo un personaje el cabeza el cabeza podrida, cabeza podrida. Pero sí. además es la directora de la... Uy. No, 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 de la oficina anti extorsión de la policía cibernética. No, no es que... que es, es, nos, es que justo les estaba comentando, ¿no? Es que ya el calor de los tintorros, de los vinos, pues uno empieza a explayarse, ¿no? Ya se te suelta, suelta la, la lengua. Se te suelta la lengua, de por sí. Soy tímida pero habladora. Eh... Me intentaron extorsionar, ¿no? Entonces, en un principio, la verdad es que igual que a todas las personas, pues me dio mucho miedo, me asusté. Eh, obviamente era una llamada que venía desde algún penal, pero pues uno no puede negar la cruz de su parroquia. Yo soy actriz, entonces me empecé así, empecé a hablar así como que bien loco. Le dije al fulano que me estaba extorsionando, que yo era una gran sacerdotisa del culto de la Santa Muerte. No, pero ¿cómo le hiciste? <laughs> a ver, dinos cómo. Le dije, ya te metiste con la persona equivocada, cabrón. Y además, esos güeyes son súper supersticiosos. Sí. Y me di cuenta. O sea, y yo le decía: Te acabas de meter con la gran sacerdotisa de la Santa Muerte, de la niña blanca. Yo que tú no volví a dormir. Mira a tu lado derecho. Ah, bueno. ¿Ves ese cabrón? Hiciste que se cagaran los pantalones. La verdad, sí. Y empezó a tartamudear y empezó a decir: así No no te creo, pinche vieja, que no sé qué. Le dije: Ya viste al de la izquierda, te está venadeando. Y así, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, cabrón, es mi hijo. Y él me contestaba, ¿no? Te estoy viendo, te estoy viendo. Y digo yo, ¿así? ¿Ah, ¿Y qué estoy haciendo? Hablando por teléfono. Y digo, ay, si serás pendejo. <risa> <risa> y, y entonces, pues yo seguí. Y de pronto el tipo empezó a, hiper, a hiperventilar. Era como los que hablaban antes, ¿se acuerdan? Que actuaban, bueno, ¿no? También. Sí, los de. Los que jadeaban, ¿no? No, o sea, ¿no? Nunca les llegó a llamar uno a su no, casa. Pero... El mudo. El mudo. ¿El mudo, el mudo jadeador. El mudo jadeador. ¿No les llamó? ¿Sí? sí, sí, en mi casa claro. hablaba, y yo hablaba con el mudo, ¿no? Y decía hola mudo, ¿cómo estás? Así que empezó a jadear, el tipo empezó a hiperventilar y decía, no es cierto, no es cierto. Digo, pues yo que tú no me duermo, porque ese celador te va a meter el violín de tu vida. Total, que el tipo empezó así como que a decir, ¡eh, pinche vieja, pues me la voy a chingar. Y yo así, tú y cuantos más, ¿sabes cómo te voy a recibir? Con mis calzones de corazoncitos, pendejo. Te estoy esperando, ¿no? Pues según él me iba a mandar así, gente Oye, que ¿y me matara. Te, que, y, y cuando le dijiste, y, y te van a clavar una, un pinche filero una por la. Por la nuca y me vas, a, me vas a ver, ahí te me voy a aparecer. Sí, no, si estaba así, empezó a gritar dijo: Ya, pinche vieja pendeja, ya, pinche vieja. Y que me cuelga. Ya nunca más me volví a llamar. Ya no me volvieron a extorsionar ni nada. O ¿Qué sea, chingón, sí, ¿no? Pues sí, de, un, de, de inicio da miedo porque ellos, pues bueno, a lo que apelan en la forma en la claro, que te hablan, pues es a causarte miedo. A sorprenderte. Y, Pero cuando y, uno ya recobra la conciencia y la cordura y dices: ¿Por qué le voy a entregar el poder de joderme a este tipo? Y yo le decía: Si este, sé que estás en un penal, ¿no? Pero con mi voz, ¿no? Estás en el penal de Santa Marta, no te hagas pendejo. <laughs> y el tipo empezaba a hiperventilar. O sea, estuvo muy divertido. Después me asusté y hablé a la policía cibernética, ¿no? Bueno, a la policía y dije, oiga, me quisieron extorsionar uh -huh. estos malditos. Me dijo, señora, esas llamadas salen del penal, o sea, de, de los reclusorios. Señora y, no quiere trabajar con nosotros. Y me dice no, pues sabe que le dio al, al clavo porque pues acaba de quitar un extorsionador de de circulación, porque por estar fastidiando no sabe qué pánico le tienen a la santa muerte. Y yo le decía por el poder de mi niña blanca, por el poder de mi amada santa muerte por no volverás a Grace. dormir nunca más. Y el tipo cagao. <laughs> o sea, nunca wow, más. No mames, qué chingón. Pues sí, eh, la pasé mal, pero después me divertí mucho. <laughs> Muy bien. Um, Oye, me recordaste también a alguien que, que alguna vez posteó en el, en el Facebook. Dijo: Pues una vez salí, salí con alguien, me invitó, alguien del trabajo me invitó a tomar un café y después ya andaba diciendo el cabrón que me había cogido. Y entonces yo en lugar de enojarme. Lo que dije, dije, lo que dije, lo que hice fue decir, sí, sí es cierto, sí, pero ese güey era bien raro, porque quería que le metiera cosas por plano. <laughs> <laughs> y así el tipo se encargó de decir que no era cierto. Sí, claro, no es cierto, no es cierto. Es como también una vez recuerdo yo, era muy joven como Cintia, iba yo a la escuela, ¿no? Y yo me tenía que bajar en el metro Valderas. Y entonces, de repente, iba yo, pues, en el metro, y de, empecé a sentir. Bueno, ustedes, muchachos, no lo saben, pero es que. La rimada de camarón es una cosa tremenda. Sí, ¿eh? claro. Es una de verdad, se de, siente horrible. Y, y te desarma, güey. Te desarma completamente. ¿Qué significa te desarma? Es que te deja impávida. Impotente. Impotente. No sabes qué no hacer. Sabes cómo, exacto, cómo ah, reaccionar. ok, ok, ok. Sí, es, te, es terrible. De veras, te, te sientes vulnerada, te sientes mal. Que, o sea, nada más el hecho de sentir así en el trasero, ¿no? Ya sabes. El piquito. <risa> <risa> bueno, a mí me enseñaron en Kraft Maga una técnica. ¡Ay, cabrón! Para... No sí. cabrón! ¿sí? <laughs> Bueno, es que yo igual le he pasado muchas veces eso, entonces me metí a clases de Kraft Maga y me enseñaron una técnica para lastimarles el camarón y además que dejen de chingar. Sí. Ah, chi. oye, y luego bajan la paso. el codo y tratan de centrarle ahí en los genitales y luego suben hacia arriba porque el golpe de los genitales hace que pues se eh, hagan hacia adelante, ¿no? Cuando subes el codo les pegas en la barbilla y ahí es cuando puedes gritar por auxilio. Órale. O sea, les ponen los huevos de aretes. Es. <laughs> es lo mínimo que se merece. Sí, ¿Pero claro. qué te pasó, Norma? Bueno, este, pues yo era muy jovencita y de repente sentí pues el arrimón de camarote. Y entonces, este, yo no, no sabía Krav Magan ni nada, por el estilo, yo con la pura Debería. palabra, solamente respiré, así estoicamente, cerré los ojos y le dije, "Uy, ¿sabes? Yo soy muy profunda y esa madre no me llena." <laughs> De no, pues ya nada más. Autoestima. Sí, y luego de repente, pues ya nada más sentí cómo se hizo para atrás y todavía me dice: perdón, señorita. <laughs> no la quería ah, yo ofender. <laughs> Lamento no ser lo suficiente para usted. Oye, sí. estas son de las cosas que hablan en el podcast. De esas y otras tantas más. La verdad es que tenemos el dato duro, el bonito dato duro, tenemos la bonita anécdota. Obviamente hay percepciones de la realidad, ¿no? De, dependiendo de dónde vengan. Pero pues es de lo que estamos tratando de hablar, de generar esa confianza con la gente que... Pero nos ya escucha. han hablado de embarazo adolescente, ya, ah, no. de orgasmos, el de, el de los de nombres del, del sexo, del, que, de ¿cómo la, ¿cómo la masturbación. Acoger? ¿Tú cómo le dices a güey? Hacer el amor, ¿no? No, aquí Ay. hablamos de echar patrulla, <laughs> de... Acá de ensamblar a Voltron. <laughs> De desplemar el cuaresmeño. Niño. Sí. Por cierto, ¿dónde carajo sale esa palabra que me que, que odio? O sea, la escucho, la leo y digo, ¿cómo es? Pues, ¿a, a, qué, a qué a qué persona ¿Cuál? rara y horrible se le ocurrió la palabra cochar? Pues, es como del norte, es como de. Es el norte donde les da huevo hablar. Como de pues, perdón, perdón, Zacatecas para arriba. ¿no? Disculpen, disculpen, disculpen. Sin albur. Qué pinche palabra tan horrible para decir coger. Sí, pero es como, es que no sé, yo no sé ustedes, pero yo sí he visto como que les da un poco de huevo, así como, hablan y, y Un saludo salbuches, que ya vive en Guadalajara, ahora ya se va a volver Jalisquillo. No sé exactamente de dónde venga, pero estoy de acuerdo contigo, es una mamada. O sea, es, es de origen del norteño. Sí, sí, sí no. es como de Zacatecas, pero... Como, como que lo, lo hizo muy famoso una persona, un personaje, ¿no? Este, Galaxia, que es como youtuber y así. Ah. Ah, ya, entiendo. Bueno, es, que que sea, es. es un término así como que como digamos como coloquial, tú, ¿no? De uso coloquial. ¿Tú cómo le dices? En desmadre. No, pues coger. ¿De ¿Desmadre? Sí, co ¿qué? Pero no, a ver cómo le dices, cómo le dices a tu chava, "Oye, ¿qué onda? Vamos a, a echar patrullas." Mm. Así, pss, pss, nada más. Ajá. Aca. Así, cariño, no hay cariño. Le chiflas. ¿Eh? ¿Cómo le digo? ¿Picas o ¿no? platicas? Sí, o platicas." No, <laughs> gratinamos el bollete hay cariño, no hay cariño. Vamos sí, a darle. No sé, no, no. Vamos a ponerle. Pues en realidad como ya, o sea, vivo con ella y o sea, todos <laughs> vivo, estamos juntos. Todos. <laughs> cuando dices eso, son no tan emocionados. A lo que me, no, <risa> no, <risa> ya no, 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 no. <laughs> no. Lo que digo es que ya <laughs> es un tema. vivo con ella, <laughs> ya no cojo. <laughs> no, 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 no. costumbre? Lo no. que digo es que es no, no, un poco no, no. más como de, como de más físico claro. que tanto como de uh, no, a un lado. Pero cuando hablan de, de la relación propia o ajena, ¿cuál es el término que dicen? Coger también. Coger, ¿eh? sí. ¿Y no le has puesto nombre a tu a tu Tilín? No. No y... me ha ocurrido, eh. No, no. Y eso ¿Y alguien pues, me lo chico. No, tampoco. Bueno, divertidos, ¿no? Sería una, una buena, yo sí, yo sí le he puesto nombre a la mía, no les voy a decir cómo se llama. El... No, ándale, ay, no. tiene alguna... Yo el de mi novio es bueno, un tiburón. Ay, güey! pinches. Es que es una madre sota. Megalodones, ¿qué pasó? Pero es un mito que los tiburones sean muy grandes. Y agresivos. Bueno, depende, <laughs> pues que has visto tornado, ¿no? sharknado, Charnado. Pues hay muchas formas también, de pronto yo creo que cada pareja va desarrollando su propio código y su propia forma de llamarle, de hacerlo, o sea, yo en algún momento sí sí he escuchado así apelativos cariñosos, ¿no? Bien raritos, eh. Ey. Bien raros, bien extraños, pero bueno, cada quien es libre mí, por de expresar sus sexualidad. Y eh, alguien me lo echó a perder. <laughs> digo no no digo. ¿Cómo? Digo. Perdón. ¿Cómo? No, cuando así de, "Oye, pues dale beso a Pipo y es Pipo <laughs> No mames. Sí, es que se Ay. Me Ay. mucho canal 11, güey. Eso me recordó a Pipope Pope. El güey poblano pendejo, no. bueno pues así te... tiene que ver con camote pero No. no. <laughs> y es así con mi hijo, así, ¿por qué le pones nombre que, que no es parte de ti? No, no es que es un individuo, si ¿no? También. Tiene, no, tiene no, una cabeza no, propia no. y una personalidad voluntad, propia. Salve sí. no, un nombre diminutivo. Sí, Carlitos. Sí. <laughs> le das un beso a Carlitos. Claro, Ay, no. no, no, no. Y cuando me dijeron así, como, pero por qué le dices de otra forma que es. Claro, claro. Que claro. eres tú ya, dices, pues ya. Y, y hablan de música en, para el sexo en la Orgasmería de barrio o no? Eventualmente podría ser. Sí, bueno, todavía no tenemos ese episodio, pero okay. por supuesto perdón, perdón, que tenemos, perdón. lo tenemos en la mira. Música para coger. Una que recomiendan ahorita porque ya me tengo que servir, entonces hay que hacer mm. una pausa. Fíjense que yo, yo tuve un novio músico. Una que me encanta. Bueno, vas, y ella vas. anda con un músico también. Sí, ella anda con un músico. Ay, yo tenía digo... una. Este Flum, algo así, no me acuerdo. No, ahorita no. les digo, Dejen, denme dos minutos. Bueno, tal, yo tú tengo tú una, Black ah. Velvet. Black Velvet. Ese es totalmente ¿Ah, sí? Putitasquica, un momento yo, yo, a yo tengo acá el este para el asunto intelectual, ¿no? Este decía un que las gimnopedias de Eric Sati, ah, ya esas, esas, son esas son para bonita. coger. Decían, de, oye, y le decía, oye, toca tal, no, no, si eso es para coger, me decía, ¿cómo crees? Pero, Entonces, ¿qué acaso que es coger o okay? qué? Ya, ya la encontré, se llama Disclosure, no sé bien cómo se pronuncia pero sí, ajá, disclosure. De Flum esa es buenísima para coger. Y okay. otra de Roche. Que, que ustedes no tienen su, ¿no tiene su, su playlist de música para coger. No. no. Ay, yo sí. Ups. <risa> <risa> Qué innovadora. Bueno, es que eres la líder del proyecto. Sí, exacto. Sí. Estamos hablando con las protagonistas. Bueno, con la protagonista y con las invitadas habituales de Una la Orgasmería de, de Barrio. De Alana Miles. Okay. Bueno, pero igual varía mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, mi playlist para coger sería mucho de metal, algo agresivo. Ok. El, o sea, te gusta ya? que te amarren esas cosas. Pues no es una práctica que haya realizado, pero sí me gustaría mucho. O que bien. te jalen el pelo. Ay, te sí, azoten no contra la pared. Bueno, no, aquellos, que han, no, aquellos no. que han ido a algunos eh, antros bares donde <laughs> hay chicas que con, con cierto intercambio ya no mercantil. Hay, ya, ya no hay en la Ciudad de México. Ya no, ¿Ya no existe. ¿No? Ya están prohibidos. Pero, uts, bueno, pero ese era muy recurrente. Okay. Esa rola. Pues esto se es el podcast No se olviden. Claro. Está usted escuchando el podcast borracho, podcast borracho. El único con más grados de alcohol que los antisépticos de la farmacia. Y también vamos a hablar, bueno, ya, ya hablamos de la orgasmedia de barra y todas sus porquerías que cuentan ahí todos los días en Spotify. Pero también de, de, qué? ¿De qué? ¿Vamos a hablar de aliens? ¿O no, de no, qué? vamos a seguir hablando un bloquecito más de ¿Ah, sexo. ¿Por sí? ah, qué okay. no te gusta el sexo? No, como no. Bueno, cabe señalar que porque no tenemos aquí un becario que haga la chamba, hay que buscar a alguien de Jóvenes construyendo el futuro para que nos ayude a depurar la fácil, biblioteca. Tan fácil que es? Ya no hay, ya no alcanzan, ya ya, ya, ¿Ya no, se acabaron. Ya se acabaron. Todos los que iban en el carro alegórico. Ah, no se están como ocho Pero la onda es que el señor Uriel en algún episodio del podcast Borracho Cuando vivías en, en Juan de la Barrera dijo, "Es que creo que el sexo está sobre que el sexo está sobrevalorado." ¿Es correcto? es Cierto, wey. estamos no, no, diseñados. No, no. A ver, pero sobrevalorado a qué, a qué te refieres? Porque hicimos un episodio de la hipersexualización. O sea, todo está sexualizado. Exactamente. Pero hipervalorado pero es, otra cosa. es otra cosa. Es decir, como que es protagonista de demasiadas cosas en nuestra okay. vida del sexo. Pero estamos diseñados para eso, básicamente. Nuestro diseño es bueno. para coger y reproducirnos. En comes este... eh, el gusto por la comida, el descanso, todo es para que estés como en forma orient, para coger que tengas cierta motivación para coger y reproducirte. Algo. Bueno, hablábamos hace rato, mi querida Norma. Mira qué canción ¿No? te puse mi rey del hedonismo, ¿no? Del onanismo y del hedonismo. Y del hedonismo, Fíjate que yo que me dedico pues a. <risa> a, a, <risa> a yo no que la canción. Con esa canción. <laughs> Ay, mi vida. Bueno, perdimos. No, nosotros no, güey. No, claro ah, Clara, la Que era mi novia en la secundaria. Yo lo, yo lo que siento es que yo me dedico al mundo del espectáculo, como se decía yo soy actriz, y sí lo que sí se nota es, es como que hay una tendencia o una creencia de que el sexo vende. Entonces, y, y todo mundo quiere sexo y todo mundo, y uno ve la televisión y, y de alguna forma tiene que estar ahí involucrado el sexo, ¿no? En ese sentido yo sí creo que hay como una hipersexualización de la sociedad en términos generales, ¿no? Pero también está como una cosa bien loca que estábamos hablando justo hace rato de hay como una hipersexualización, pero una, una eh, incapacidad de comprometerse muy cañón. O sea, actualmente es, ah, pues solo quiero coger, no quiero compromiso, no quiero nada. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento súper importante, ¿eh? Pero a ver, lo que acabas de decir tiene que ver con lo que dice Uriel. Sí. O sea, sí hay, estamos en el capitalismo salvaje. Total. Donde lo más importante es consumir. Entonces si el sexo vende, si el sexo te hace consumir. Ya, llegué, ya llevamos como 40 años en eso. Sí, o sea, o eh, definitivamente va a haber como todo, todo volcado a. Claro. La, la, la música, este, hasta Mal, los ¿no? detergentes, ¿no? Todo. ¿sí? Todo, absolutamente todo. Pero entonces eso no necesariamente significa que tengamos realmente sexo bueno o satisfactorio. Exacto. Sí, ¿no? Bueno, porque ¿no? mi domen no hablado. Arroba de por favor. Ahí me pueden contactar para que hagas sugerencias eh. de Llámame. <laughs> Llama ya. Ah, yo dije, llámame. No, yo todavía no. <risa> <risa> yo todavía no. Ese es un chiste muy bueno. Llámame. Que se encuentran dos, dos compañeras así de carro a carro y dicen, hola, ¿cómo estás? Llámame. Y yo también, ¿no? <risa> 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 Pero si, te, si se dan un poco. Ahorita que estabas diciendo esto de que. El sexo vende en el show business. Muchas de las series, por ejemplo, que ahora son protagonistas de lo que hablamos y de lo que platicamos de manera cotidiana, ¿ya no tienen sexo? ¿Cómo no? ¿No? Netflix vive sobre una estructura de lesbianismo, güey. Mm, pero A ver, ¿de insinuado cuál estamos? tal vez. A ver, ¿de no. ¿De cuál estamos, Stranger Things tiene una escena de sexo, pero es lesbiana. Un, la por de los no. helados es lesbiana. Insinuado. Eh, Mind Hunter, no me digas que no. Pero es un La tema. Casa de papel. Pero no, no es el sexo. Netflix, ¿no? elemento para serie exitosa en Netflix, lesbianas, güey. Es, pero, es no, factor del Big Data, güey. Reasons why. Es factor para el Big Data de Netflix, lesbianas, güey. Pero que aquí, yo no me quejo cuando dicen, que... usted. Cómo ve las relaciones entre lesbianas en HD en porco, <laughs> yo no bueno, veo así, <laughs> Pero a lo que es? me refiero, no sé, no sé si, perdóname. No sí, perdón, no, no, <laughs> no sé si parte de lo que de lo que te referías es a la literalidad sexual sí. en escena, sí, en sí. el escenario, en la película, en la serie, ¿no? Es decir, y hay gente que lo pide, o sea, porque en realidad yo yo tengo ahí es que por es ahí un desnudo artístico, sí. ¿no? Pues sí, así. sí, yo yo tengo Muy una bien historia cuidado como, siempre, wey. Como directora de escena, y fíjate que en este espectáculo, que era un espectáculo muy popular, pero muy popular, donde yo trabajé. ahí dónde, ya? vinos En la Llorona de Cuemanco. Ya no vayan. No, no vayan, porque me sacaron del proyecto sí, sin joder, decir a guabá y, y debiéndome dinero, ¿eh? Y aparte, hablan mal de mí, dicen que soy deshonesta, y dicen, por Dios, pues si no traigo ni carro hoy. <laughs> ¿Cuál deshonestidad? Bueno, el punto es que hubo una temporada, que fue más o menos cuando yo entré, donde decía, no, es que la obra está padrísima porque tiene sexo. Entonces es sexo y traición y amor y eso vende, ¿no? Entonces a mí me llama la atención, porque de pronto es que, no necesariamente el sexo tiene que ser explícito para que venda. Porque efectivamente estoy de acuerdo con el rollo de que, bueno, pues si hay relaciones homosexuales, ahora son más. A eso iba yo. Ajá. Es que no me dejan decir. Pues dile. Yo no sé. Bueno, dilo, yo, mana, dilo. yo, yo que soy de la generación X y que vivimos así a la expectativa de que Candy Candy Ajá. le diera el beso al Pinche Antonio Alterrio, oh. no sé. nada más, a los dos? Nada más hubo, es que nada más hubo de un tres? solo beso. <laughs> No me cuenten, pero también los hombres, ¿te acuerdas? De Bella Lula, que era la que salía encueradita, ¿no? Que daba la vuelta, era de. Sí, Bella Lula, y se transformaba. ¿O Sandibel? ¿O Gigi? Gigi o Sandibel, se la dos Pero a lo que Se transformaba, era reportera. O sea, crear la expectativa. Pues reportera. Crear la expectativa también está vendiendo. Ese es el punto. Crearle. El decir, ahora sí. Ahora sí va a llegar, ahora sí, ahora sí se va a dar. Eso es lo que nos tiene ahí al pendiente. Pero, pero, pero eso era mejor, ¿no? Como ¿Por esa qué? ansiedad. Wey. No, no, ¿no porque la Por ejemplo, ¿no? No, porque la no, te la no, tú te y te tú rico. pero, cuando ya te li ya te ya todo te pulsión, no, no, creo no, 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 un es como no, no, más como no, no, como Como del reflejo reflejo más. Tú te te la más, más rico. Más animal, no, Que tenemos interno. no, sí. ¿Tú la cómo la te la más más no, es Con la izquierda siempre. No, ya no. sur... digo. Para eso se zurdo. Tú descargabas JPG. Litros y litros. Que te tardabas en bajar un minuto en ver cómo se iba bajando el pinche JPG. <laughs> un pezón. ¿Tú? Un pezón, del ombliguito ya. Siguiente foto, ¿no? Hoy alguien que se mete a ver videos de Twitter. Ni... De Twitter. niños contra perros, ¿no? Twitter. O sea, Twitter. en Twitter. En Twitter. Twitter En Twitter de todo. todo. De porn, ¿no? Sí, total. Pero. Toneladas y toneladas. Tengo una amiga toneladas. que produce ¿Puedo hacer porno? Una confesión al Shhh. público, güey. buen tip. Sí, o sea, en Instagram le tapan los pezones a las mujeres, por ejemplo. Calla. Pero está rico. No, en fin. Yo. Hagan el experimento, güey. Ah, cabrón. En lugar de ex videos, métate. <laughs> Métete el dedo. <laughs> el dedito ya lo dijo Cristian. No, métanse a Clip Hunter. Échense dos galerías, güey. De fotos, ¿Qué? una por una. Le quitas a uno el anuncio. ¿ves? Es más sabroso la jalada. Te más sabroso, güey. Que o cuando, sea, lo que tienes. O, ahorita quiero mm, colegiarlas contra el burro de la roqueta, güey. Lo encuentras, <laughs> lo ves, la jalas, te vienes. Adiós, güey. Te refieres a que si te. Si lo haces como despacito, te sabe más sabroso. Además. Es que tiene 40 años. O sea, wow. te habla de su generación, pues, ¿no? O sea, de nuestra generación. Ah, pues, claro, ¿cuántos o sea, tú? Ahora resulta todo... No, no, no. <laughs> Millennial, güey. Los conocimos en la misma generación de King la escuela, güey. Que me refiero es que hay otra relación como más, este... Uy, yo compraba revistas en la secundaria para jalármela, güey. O sea, Oye, pero, pero escondidas, papel. ¿no? Pero escondidas. O sea, porque... no, no, la no, mujer, no a comprar en la, la revista no, abiertamente. Comida, no. No, no, sí. Yo no, digo bueno. que ese es el superpoder de la generación X. Podemos vivir ambos mundos. Claro. Podemos tener sí, es un gran hotel aquí en Revolución. Las dos posibilidades. Revolución. ¿Ah, sí? Uf, me han dicho. El ribeye con salsa de verde. ¿El ribeye o cómo? El ribeye que te ah. suben al cuarto con un, un pinche bolillo duro y salsa verde. Está bien rico. <laughs> en fin, no viene al caso. Guacala. No. <laughs> me han contado. Guacala. Pero bueno, en, en, en el, a lo que iba yo con el tema de, de lo que ahora podemos ver en HBO, en Netflix, en Prime, es, o bueno, en cualquier... Que no tenga que ver con la transmisión de las series tradicionales o, o de la televisión tradicional que consumimos históricamente, es que ya responde más a este tema como al impacto al, o al vínculo psicológico, claro. a otra forma, ya no a la literalidad, ya no a esto de lo de lo que decíamos de que vende el sexo. ¿Pero qué vende el sexo? Ficheras, ¿no? Sí, o bueno, sea, ese, el caballo esa... roja salbureando viejas y agarrándole las nalgas. y en esa sí, época... pero no, sí, pero no, porque por ejemplo, en nuestra generación hubo gente que no fui yo. Es porque, es porque no tenía perit. Que recortaba los anuncios de lencería ah, del sí, TV sí, Novelas sí, claro. para la güey. Claro. Sí, sí, o, o los o los pósters de La Mujer bueno, Maravilla, se me acaba de el nombre. De, de Linda Carter. Carter, ¿no? Es que en un mundo. Un bien saludo a la Mary no, se Gloria Trevi. Pues, ya, digo, sí estabas platicando del ver, clítoris de Gloria Trevi. ¿no? El clítoris de Gloria. Bueno, en un mundo bien sexualizado, alguien que se resiste a tener sexo, pues va a ser totalmente revolucionario. Entonces, esas cosas de Netflix, yo, yo no creo que sean tan, tan así, tan. Cómo decir tan inocente. No, no para nada. O sea, no, no, están no, 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 precisamente no, 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 Responde buscando, al público. responden claro, una tendencia, claro, 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 ¿no? Claro. Entonces es siempre como decir, ah, pues vamos a ser los revolucionarios, ¿no? vamos a ser los que. Recuerdo mucho un libro, seguramente les va a encantar. Se llama El Orgasmógrafo. Neta, así se llama Enrique Cerna. Es un ah, cuento. Ah, claro, 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 claro. Es un cuento. Es un cuento. Son cuentos sexuales. Sí, sexosos. Uno de uno, El cuento del orgasmógrafo termina en que hay una pinche revolución entre que están las personas asexuales así mm. lidereando porque toda la sociedad está volcada a tener orgasmos. Sí. Y resulta ser que los orgasmos alimentan a unos pinches seres extraterrestres. Es bien loco. Está bien fumado <laughs> ese cuento. Vamos a empezar a hablar cuento, de, con, ¿no? de ¿cómo pero, pero es eso, o sea, es como... Hay una tendencia, vamos a tratar de romper con esa tendencia, y entonces nos volvemos revolucionarios. Y eso también vende. Claro. Así el no, no coger es revolucionario. Exacto. Digo, los de 60 años son súper revolucionarios, pero en fin. Sí, porque mi los de 60 no también cogen, fíjate, déjame decirte. Pero que enfermedades, sí. males hepáticos. No. ¿sí? Oye, no, eh, eso también es un tabú, ¿eh? eso de que en la tercera edad no se coge. Ah, no, no, si juegas... Payphone. Pero es la dirección ya no es la misma. No, sí, eh. de hecho, fíjate que es importante ¿Me vas a mandar un saludo a alguien? O? No, no, no. este no <laughs> A lo que me iba a referir, así lo que decía Angie, es que sí la tercera edad sí tiene tiene sexualidad. Yo durante varios años di clases de teatro a personas de tercera edad y yo me quedé súper sorprendida. Y son súper cachonos. Son ¿no? súper, súper sexuales. Mi papá tuvo un hijo como a los 65. El y es que además los hombres tienen esa pe peculiaridad. Pueden tener hijos hasta los 90, hasta que se mueran. Las y además, con una, no, pero con la sí. sutileza que da ya o los que, años. Que, ¿no? ¿El hijo de Anthony <laughs> Quinn que tuvo a los 90 sí es eh, suyo? Sí. ¿O no, sí, no? Fue una notición, una noticia, ¿no? Que a los 90 años tuvo su hijo. No, pero sí son, los hombres son fértiles hasta el último día de su vida. Ay, Las mujeres hay, no. Hay pinches. Pero ¿qué no. tal? ¿eh? Sí baja la calidad de los espermataurios. Suponte ya son espermatosaurios, <laughs> espermato ¿no? Igual te sale un pinche engendro. Pero de todas maneras, los hombres son fértiles. ¿Cómo se llama férdiles, tu, son fértiles, ¿eh? ¿Cómo tu vecino, el cabeza podrida. El ca cabeza podrida. <laughs> sí, sí, okay. por eso. Imagínate los espermatozoides del cabeza podrida, ¿no? <laughs> pues igual tenía la cabeza podrida. Según él decía que tenía un hijo, ¿no? Pero pues quién sabe quién fue la valiente, ¿no? Pero sí, los hombres son fértiles hasta el último día de su vida. Te digo, igual salen chuecos, igual salen medio mal. Periodistas, pues. Pero pues de que son... <laughs> actores? Productores de podcast. Ah, no, <laughs> no. Actores y actrices. Bájale yemas, ¿eh? Bájale perdón, 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 disculpe usted. Muy bien, muy bonito. ¿eh? ¿La siguiente canción quién, quién la pone? Adelante. A ver, las nuevas generaciones. que claro. a ver. no, pero una que te gusta a ti no a tu novio y que no sea para. No, 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 la que tú pongas para la hora del, del no clinch. La... Pero ya dijo que una de Rush. Sí, no sí, sí, la no limites la... Ah, Venga, venga. Okay. Okay. Pero deberías cuidarnos de esa canción. Cuando, era, cuando éramos jóvenes, te la jalabas con esta canción. Ay, ¿cómo Con el que? el video. El video. Por eso, por el video. Las, las chavas de Robert Palmer. ¿Te la jalaba? ¿Qué tal, eh? No, este, nosotras las niñas, pues no. Por o Robert sea, más Palmer. bien nos ilusionábamos. No, ¿cuál te la jalabas tú? Bueno, no, no te la jalabas. No la puedo jalar, por más que quiera. ¿Cuál te la picabas? Uh... ¿Canción? Es... Con la incondicional. Ah, no, 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 no me gustaba Luis Miguel. Era difícil. Yo, es que acuérdate que yo, es que tú eres, pues, yo eres era hippie. Yo era pues. hippie. Tú, eres o sea, hippie sí, tú no eres así, niña. Hippie. Hippie. Sí. No, sí era hippie. de, gay, de Coyoacán, además no, sí. Coyoacaca. Y... Sí, no, yo, yo no. Entonces, Luis Miguel con, no me gustaba. Con la trova. Yo la a de por supuesto. Uy, ojalá que... Sí. sí. Era como Ángel para un final. De, uh, 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 uh. Y con Fernando Delgadillo a ese sí le dije que se le ponía casa. Sí, le dije, fui a un concierto, sí, fue un concierto y casa le dije, y soñé. le dije, oye, qué onda, este, vendo Fuller, Abon, si quieres dejo el teatro y te pongo casa, ¿no? Y me dijo, ya vas, iba con el que ahora es mi esposo, ¿no? Y él no no sintió vergüenza ni nada, me dijo, ya vas, como al mes da un concierto, ¿no? En el Auditorio Nacional y yo con esta, a mí me vacunaron con aguja de fonógrafo, o sea, grito recio, ¿no? Y le grité en el Auditorio Nacional, ¿no? Pues te pongo casa y volteé y me dice, ya, pues ya te dije que ya vas, pero no te encuentro, ¿no? Entonces hubo un periodo de mi vida donde yo iba y a los conciertos y le gritaba que le ponía casa y él, yo y él me decía, sí, ya, sí, sabía quién era yo. Y además tengo permiso de mi esposo, ¿eh? O Se le digo, oye, ese un día aparece Fernando y me dice, ¿qué onda, este? Me debes. Si me pones casa. Es decir, si me, me pones casa, pues me voy a tener que ir a ponerle. No casa, pero si sí le pongo, ¿no? Y mi esposo dice, sí, claro. O sea, no adelante, pues. Ay, lo que quiere el maestro, pues sí, sí, tú. Pues pues lo hice, porque él era más rockero él es más rockero pero. Mi mujer me solamente me... Tiene, tiene permiso con Sting. Es lo único que se le permite. Sí, no, yo tengo con varios. Ay, perdón. Esa o sea, es la ventaja de ser soltera. Tienes. Sí. Toda carta abierta. Bueno, pero mi marido sea. es así open mind, entonces puede. Tengo un romance con Pérez Reverte, que es un Órale, escritor. Wey. Este, tengo romance con Fernando Delgadillo. El Pérez tengo... Reverte está sabroso. ¡Ay, cómo no! Y escribe como sí, los dioses. Sí. Pero se este... lo copia todo. Mira, yo digo, lo, yo digo que no lo, lo copia. Sabes Ups. qué pienso yo. Híjole, a ver si no me crucifica porque tiro, los sigo. Tiro. Este, tiene escritor fantasma. Es que Ay, no puede ser que sea tan prolijo. No, o sea que en menos de un año él esté publicando y publicando novelas disvigo, o sea, tampoco es que esté publicando. Ya que acoger tan rico, dice él? No sé. <laughs> pero está re guapo el hombre, ¿eh? O sea, también, sí. la verdad, ahí tengo mis amores lesbianos. O sea, sí tengo permiso de mi marido, Eugenia, Eugenia León, por ejemplo. Pero que te grabes, ¿no? Es la única cosa. Este, no, nada más es, es como fantasía. No, 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 no digo que, que tu me marido cante. te da permiso, pero traes video. <laughs> va bien. Ya es lo mismo, pues bien. sí, algo, algo por el estilo. Sí, no, sí, soy muy libre. Vamos a escuchar? ¿Qué escucha? Es que ya te iba a decir por tu nombre de de, de veras, Suri pero, Sanders. Suri Sanders que escucha a la hora del ¿Tú cómo le dices? Palenque el, de, el cochar, cochar, de cochar, el cochar, no, el no, cochar de del cusipan plancheo, de ponerle mayonesa al camarón, del de, de, guayaba Cuando se te, cuando se trepa al guayaba guayabo, este. Profesionales saben. Un saludo a su amigo, José José. Está usted escuchando el podcast borracho. Señores, ya estamos de regreso, perdón, que ya no sé qué botón pico a estas horas del, del podcast borracho. Entonces, ¿qué les pareció lo que puso nuestra invitada, señal? Que ya, ya, ya no sé. ¿Dónde estamos parados, Milik? En el podcast borracho, Pablo. pero ya no. Ya los millennials ya tienen hijos, ya... Y los seniors son los que ahorita van a... Creo los seniors sí nos pueden llegar a dar la vuelta. Eso sí, los millennials no son así como... Como el cabeza podrida. ¿Pero por qué? A ver que ¿Pero platique qué? quién es el cabeza podrida rápidamente. En dos minutos que nos platique quién es la, el cabeza podrida. El okay. personaje. Yo vivo al sur de la ciudad, en la casa donde vivo tengo unos vecinos que es casi prácticamente compartimos en la misma pared, porque pues este, la casa está construida con las nalgas del albañil. Se escucha <laughs> todo y había una familia que vivían hacinados en una promiscuidad brutal, como 14 personas, en, un, en una casa de dos habitaciones. Y en esa casa vivía un hombre que estaba como muy enfermo, o sea, limitado de sus capacidades mentales y que tenía una lesión como tipo diabética en la cabeza, entonces le llamaba yo cabeza podrida. Cabeza podrida, pues es uno, ya se murió el año pasado, en octubre murió. Era un imbécil, ¿no? Y era un imbécil que además lo lavaba carros y todo y pedía limosna y gritaba. El que sacaba la basura. Pues sí, sí era como eso, ¿no? Pero aparte sí pues era medio mamila, porque ah. sí, sí, claro. O sea, él le gustaba beberse, bebía más o menos en promedio como una botella de esas de las de plástico de Tonayán diario. Luego, ya al final de su vida, pues no comía, nadie lo quería, sus hermanas lo odiaban, vivía con sus hermanas, con sus sobrinos, y pues yo empecé a hacer las crónicas de Cabeza Podrida, ¿no? Porque de pronto Cabeza Podrida le daba por gritar todo el día. ¿En tu Twitter? En mi Twitter. ¿Qué es? Arroba Norma Espi, ¿no? Y entonces hice, pues toda una serie, ¿no? De Cabeza Podrida, que tiene una sobrina que es la que más grita. ¿no? y tiene la hermana... la que más grita es porque cuando coge, sí, el, uy, grita. no saben, o no sea, el rechinel el catri, grita como una loba. ¿no? ¿Entre los 14 Entre los 14 Ok. Además les grita a sus hijos, ¿no? Unos improperios... Oye, pero espérate, o sea, ¿los 14 tienen un apodo? Este, no todos... O sea, sí tiene, por ejemplo, Nada más 12. el cabeza podrida, ¿no? Es uno que es hermano de, de la de todos son pendejos menos yo, que es a su vez mamá de la de este, la que más grita, ¿no? Que es hermana del que del que tose de noche, ¿no? Es que solo tose de noche. De verdad, en el silencio, en el silencio profundo de la noche. Deja la de gritar la que más grita y empieza sí, a toser. A ¡Ah! Qué cagada. Tose. Y luego también están los chamaquitos, hay una, es la este Luz Clarita, que perdió un ojo por la negligencia de la mamá. Y así todos tienen, ¿no? Los que más conozco, no está la otra, que es la este soy soy nice, pero soy mesera, porque ella se siente que es como así súper fifi. Pero siempre que voy, pues, a un restaurante, a otro, siempre está de mesera, siempre cambia, Ay, ¿no? no Entonces como que ella se enoja mucho cuando me ve llegar a un restaurante, se, se, se emputa, ¿no? porque como que le da cosa, porque antes trabajaba ahí en, en, en una cafetería de esas que hay en todas las colonias. <coughs> Fui a comer ahí y que renuncie. Y se va a otra, voy a comer ahí, pues que renuncia. Entonces, pues ya como que me ha de odiar porque cada vez que voy a un lugar nuevo, la descubro, ¿no? Y luego está la otra que es así como Bávar el elefantito. ¿No? Entonces es la otra hermana que es así como que súper tranquila, pero es medio sope. Y así, pues tengo tengo de todos, tengo también otra vecina. Y ahí vas dando la crónica ah, de cada dando uno la crónica. de los personajes sí, sí, y sí, cómo sí, interactos sí. con ellos. Sí, o sí, sí. Y de las cosas que hacen. Se llama también, a veces pongo el hashtag vecino molesto. Porque, por ejemplo, el Cabeza Podrida me orinaba las llantas del carro. Ay, no, man. ¿No? Entonces, sí, era muy molesto eso de que pronto tú sales y dices, bueno, ¿dónde está el maldito perro que orina las llantas? No, era el Cabeza Podrida. Y un día mi esposo lo cachó. Y fue a quejarse, ¿no? Así decir, oye, pues controla. Y ella para el, la, la recta final de su vida pues estuvo muy triste porque yo recuerdo yo estaba dando función en el Teatro Helénico y de repente llegamos a la casa y vimos una ambulancia. Inmediatamente mi corazón supo. Yo dije, el cabeza podrida ya se murió. Mm. Entonces voy saliendo y estaba un policía diciendo, no, pues, como es muerte de calle, verdad? pues tienen que llamar hacia al Ministerio Público y dije ya se murió mi cabeza podrida y ahora quién voy a joder. Entonces, entré en duelo y por eso desde el año pasado pues no he escrito del Cabeza Podrida, no, pero fue porque perdió qué la vida. Lástima. Mi último tweet de Cabeza Podrida es: "Pasó a mejor vida ya. Oye, en paz su descanse. A supérate a ti misma y ahora haz un rollo donde Cabeza Podrida nos está como guiando aquí a la sociedad." desde allá, desde el pues cielo. Pues sí parece, porque a veces estamos bien imbéciles, igual que estaba el Cabeza Podrida entonces yo creo que sí, sí voy a retomar Cabeza Podrida, síganme, arroba Norma Espi Pero otra cosa que ya para cerrar el podcast, escuché ¿Cómo se llama el Ultra? ¿4HK? ¿Cómo? ¿Qué? MK Ultra, MK Ultra ¿Tú Ay, habías escuchado no, de eso? ¿Cómo no pues saben? yo eso. me quedé en, en los reptilianos y los ilumináticos. Y los de Milian Salinas no, 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 sí, no sé. ¿por qué de secta? Que cogen... Nexum, de, sí, en, Nexum. Sí, sí. No, no, sí. pero esta es teoría conspira, conspiracionista. ¿Pero de qué se trata o qué? Bueno, mira, dicen por ahí. Bueno, todo empezó porque... Y con fondo musical de Fernando Delgadillo, para cámara. <laughs> bueno, todo empezó porque estábamos hablando de, de que vi un video sobre esta película que se llama Coraline, ¿no? Coraline, Coraline. No. Coraline. Y que lo que dicen en un análisis... La, ni la niña de los ojitos de botón. Exacto. Los ojos de botón simbolizan, o sea, es Porque hay una que es la niña con boquita de globo, que esa es otra. No, 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 esa es diferente. Esa es otra niña. Ese es otro tipo de, de no programación. De Salud. <laughs> bueno, el punto es que hacían un análisis de esta película y decían que de lo que trata en realidad es como un poco advertir. En el de forma. No, no era en el de forma, no. Digo, pues en esta eh, tabla filosófica de sabiduría que se llama Facebook. Ah, alguien. Alguien, ah, okay. alguien lo publicó. Okay. Y decía que, bueno, eh, nos muestra esta película como una persona la programan, le hacen una programación psicológica para que pues, sea realmente una esclava, ¿no? Y, y decía, bueno, sí. Hay como muchos simbolismos en la en la película en los ojos de, de los ojos de, 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 de botón. botón porque lo que significa ya quitarte los ojos es no ver con tus propios ojos sino estar al servicio de alguien y sí coincidíamos, Norma no hermano? Eh, decíamos bueno eh, es una teoría sí conspiracional que habla de que hay eh, alguna mano eh, tenebrosa negra, negra más allá Se supone que son de este, nuestro entendimiento, sí, las élites, que gobiernan, las son las élites que, que gobiernan lo que dicen es que eh, eligen a ciertos personajes ubicables, por ejemplo, Britney, Britney Michael Spears, Jackson. Michael Jackson, para que podamos ver, ser, ser espectadores de su vida y que veamos que su vida, a pesar de ser famoso y, y tener toda la riqueza del mundo, van a terminar mal o sea no hay, no hay esperanza en este pinche mundo y entonces dedícate a vivir la vida hoy pero José José ya. entonces es un transgresor de esta está ¿Cómo? jodido pero no se ha muerto no ese güey qué onda tiene impacto con el chamo José José, José José es que está está conservado en alcohol amigos uh -huh. de verdad salud salud pero bueno, el tema del MK Ultra es, es un poco eso, ¿no? Eh, Pero qué es el MK Ultra. El MKUltra es un programa generado por la CIA, también existe el de Según Inglaterra. Mmm, si sí, no Facebook. búsquenlo, sí, no, no Facebook ah. y, y todas las redes sociales. Si ustedes ponen en esa plataforma de videos. En YouTube en YouTube, ponen MK Ultra, se van a sorprender. Porque incluso dicen que hasta la Jenny Rivera era parte del programa monarca que pertenece al MK Ultra. Y dicen, por ejemplo, que también Britney Spears este, les lavan el cerebro para que puedan manipular a las masas y que cuando se rapó se acuerdan fue porque se quiso salir del programa MK Ultra. Y Michael Jackson cuando se quiso hacer blanco fue por eso. ¿no? Ajá. Justin Bieber, Justin Bieber, ajá. o blanco. sea puro puro líder. Puro influencer. Ok. puro Instagramer. Sí, Instagramer y de todo sí, pero sí es sí este Justin Bieber. ¿Y ¿Cuál es, es el objetivo del MKUltra? Manipular a la población. Controlar, ¿Para controlar. ¿Qué? para, para que, que consuman. Para que estés a gusto con tu vida y gastes. Exacto. Exacto. Entonces, y, y que quieras tener la vida de ellos, porque finalmente eso es lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Que la gente, los chavos, quieren replicar la vida que ellos llevan. Entonces, Siempre ha sucedido, a lo largo de la historia, que todos los gobiernos, sean del lado que sea, del color que sea, necesitan tener una población fácilmente manipulable. Porque una persona que no piensa es fácilmente gobernable. Uh -huh. Se ¿Y, trata... ¿Qué digas? y que digas, bueno, chinga su madre, pues total, nos vamos a morir, Exacto. me lo compro. Pero, por ejemplo, yo creo que eso no es una conspiración, sino es un buen argumento mercadológico. Yo conozco gente de mi edad que dice... Es que los 40 son los nuevos 20. Chinga tu madre, güey. Mis pinches rodillas tienen 40, pendejo. ¿Cómo que van a ser los nuevos 20? Si me gasto en pinche dinero ahorita no me va a alcanzar para en 10 años que no tenga fore, güey. Si sí, 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 hay viña. una corriente que te hacen eso de vivir al extremo el día y la chingada. Pero yo creo que eso es más directo que saben que nos pican el, que nos pican los huevos para gastar, ¿no? Porque es negocio para. Sí, porque vivimos en una sociedad de consumo y que sí, no sí. importa realmente pensar en una perspectiva futuro, sino realmente tener eso que tú ves en las redes sociales. Y es, aparte, en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personas, mujeres, que empiezan tantito a envejecer y se quieren inyectar los labios para después quedar todas madreadas. Como aquí, Tulipán Gordito, trae los labios inyectados. Cállate, no digas. <laughs> Pero los tiene cachondos, ¿no? No puedo declarar eso, mi abogado me lo impide. <laughs> sí, se ven, se ven chidos. Gracias, sí, gracias. soy muy pero heterosexual. Que, regresándole pero, ultra. pero el asunto es que. Eh, el asunto es que los chavos, o sea, la gente en general lo que buscan es un rollo aspiracional. O sea, lo que buscan es no ver su propia realidad, sino tratar de. Eh, de alguna manera replicar la vida de los Instagramers, de los youtubers, de todos esos aquellos que están influenciando pues en la vida. ¿no? Oye, pero a ver. Volvamos al dato duro. Te quedan 10 minutos, mi rey. No vayas a empezar. ¿Y para ti qué es la Navidad? Porque nos echamos no, no, no. dos horas. Pero volvamos mira. al dato duro. Hoy se publica en los medios en general una encuesta donde le preguntan a los más jóvenes cómo creen que van a sobrevivir los próximos años, ¿no? O sea, ¿por qué? Una, o sea, una renta en la Ciudad de México promedio es de 15 mil pesos. Y ganan 8 mil. Exacto. O, o promedio es de o menos, 15 mil pesos sí. en la Ciudad de México. Sí, porque estamos hablando de que hay las de cincuenta mil y hay las de siete mil. Sí, en sí, promedio, promedio, en promedio, en la, dentro del territorio. Ecatepec no cuenta, o sea, <laughs> no, nada afuera nada de la frontera de la Ciudad de México. Okay. Entonces, ganan ocho mil. Si bien entonces, les va. Exacto, y las rentas valen quince mil. Ah, pues... Entonces, ¿no pueden independizarse? Si se independizan, son cuatro no, en y, un departamento... Y es normal así tener ¿Sí, sí, sí, los sí, sí. roomies, roomies okay. lo cohabitando. ¿No? ¿Permitas una pausa? A ver, perdón. Sí, esposa, dígame, estoy grabando un podcast Rocho Express, pero dígame usted. Ah, eh, perdón, Tuna, sandía y apio. Porque dijeron aquí en la... Orga... En la, orga... la organería de barrio dijeron que el apio es para... Que el sabor cambie. Pero en fin, no viene al caso. <laughs> Estamos grabando. <laughs> entonces, nada. No, nada más. Muchas gracias. Okay. Saludos, güera. que Ahí te mandan saludos, Uriel. Se incomodó y se no, fue. Se incomodó. Pues, pues marquen. A ver qué uno está grabando también. Bueno, entonces les decía. Eh, ganan bien, los que ganan bien ganan ocho mil pesos, ¿no? Pero las rentas valen quince mil, entonces o no salen de casa de sus padres, ¿no? O eh, se juntan 10 para vivir en un departamento de tres recámaras sí, cámaras, ¿no? Sí. Evidentemente alguien o que de menos. Ajá, o evidentemente alguien que gana eso no, no piensa en ahorrar, no piensa en, no en exacto, no sí, pueden. No pueden. ¿Entonces cuál es la capacidad de compra? Cuál Ninguna. es la que nos están haciendo pero para qué que crees consumamos? esa generación está viviendo así porque ¿Cuál, además o sea, no tiene sentido el mk ultra porque es que, es que bueno el no? mk ultra no nada más tiene que ver con el rollo del consumo sino también con una forma de volver estúpido a la gente o sea entre más estúpido eres menos expectativas tienes o sea menos ideales sí tienes exactamente no creo que no es una conspiración pero los jóvenes están muy a gustos viviendo en una casa con cuatro güeyes diferentes porque además, con un sueldo de te madres permiten tomar fumar ahora no yo te... no creo pero que... nosotros claro. eso que si te hubieran dicho vas a vivir con cuatro güeyes y vas a ganar ocho pesos cuando tienes 20 años tú dices chinguen a su madre no sí tal vez ni me hago periodista o sea, hago otra cosa ni ni start -upper, ni exacto sí. no, o sea vaya lo que me refiero es que está bien por un lado entiendo entiendo como pero están contentos y además ves sus fotos en, en Instagram sí, sí, que sí. se fueron a Machu Picchu y se fueron a Grecia y dices pero estos güeyes con qué dinero pero Porque es que es meses por interés, sin interés, ¿no? o sea porque realmente le meten nos... toda la tarjeta también pero realmente nuestra prioridad es encontrar el sentido de la vida encontrar quiénes somos qué nos gusta con qué estamos felices y o ya sea ajá no pensamos tanto a futuro sino más bien nos ubicamos en el presente en vivir el aquí y el ahora que bueno, en lo particular yo creo que no es correcto, yo sí me preocupo bastante por qué voy a hacer o de qué voy a vivir cuando tenga 60 años. Pero en sí en el promedio no les preocupa eso, les preocupa únicamente estar al estatus de lo que se nos exige mediante redes sociales. Que bueno, es, esa es una esa es una posición interesante porque en realidad es una ilusión óptica las redes sociales, ¿no? Bastante. O sea, Instagram es una ilusión óptica, o sea, Jamás he visto una foto en el no, que tenga que ver con una persona triste. Pero no, fíjate, no. yo tengo un recuerdo muy, muy, muy presente de una señora de una generación mucho más atrás de la mía, cuando llegan a vivir a esa familia, llegan a vivir al edificio donde yo viví de niño, decía esa es, es una vecindad para arriba. Es una vecindad para arriba, de cuál claro. es el avance, ¿no? Es lo mismo. Y en esa vecindad, los vecinos trataban de aparentar, Ahora lo que pasa es que son las redes sociales Pero Exacto. siempre se ha vivido de la apariencia De que va a decir la vecina del 204 Y ahora es Tienes dos mil vecinos ¿O qué va Pero antes tenías dieciocho, ¿no? ¿O qué va a decir la Tú decías familia, hace eh? rato lo O la familia lo O el tío de, de Marabatío ¿sí? Decías hace rato Lo único cierto es el pasado, ¿no? Eso No sabemos por eso Lo único me gusta. comprobable además por eso No, me sabemos gusta porque ahí no hay falla. A qué nos va a llevar este estilo de vida este estilo de, de vida donde no hay cosas que guardar donde hay hoteles pero en realidad no existen las construcciones o sea el Airbnb por ejemplo pues se dedica al hospedaje pero no tiene un solo hotel donde todos en instagram son felices todo mundo la inmediatez no sabemos a qué nos va a llevar o sea en realidad el resultado de estas cosas, ¿Quién sabe? Ahora sí que, como dijo el Buki, yo dónde vamos a Yo por parar? eso comprendo a nuestro presidente que quiera regresarnos a los 70. Ahí éramos más felices. y pleno, Ah, no, pues sí. pues sí. Pero la clave es ser consciente. O sea, ¿cuál como, como es la como, conciencia, güey? Pues, ¿de cuál es el efecto de, por ejemplo, estar embebido en redes sociales? Pero, pues ya cuando estás dentro ya... Ya ni te no, das cuenta. No, la bueno, conciencia, No, no, pero ya no te das cuenta, güey. No, yo creo que sí. O sea, sí puedes darte cuenta. ¿Qué diferencia habría entre ser consciente de y vivir de algún... el aquí y el ahora? El típico YOLO, ¿no? You only live. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería la Porque diferencia? Yolo. Simplemente el que no te crees la ilusión óptica. Pero, de entrada. Pero por Pero es, o sea, es, como, es como Neo, como Matrix. Tienes la opción de ver y la opción de no ver y seguir como siempre. Eso te hace ser consciente. O sea, la conciencia de tener una pastilla roja y un azul. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay gente, o sea, yo les voy a platicar algo que, que está sucediendo, ¿no? En, en el medio, digamos, artístico. Yo no, no me dedico a hacer este, comerciales ni voy a casting para comerciales, eso se hacen de manera multitudinaria, pero seamos honestos, soy, soy guapa, pero tampoco tengo el estilo, el tipo este, latino internacional, ¿no? Entonces me <laughs> choca que me estén diciendo, no, tú eres tipo latino mexicano, no, entonces no voy. Pero lo que sí es una realidad es que hay gente que está haciendo casting que le exigen una cantidad determinada de seguidores así y de likes. así ya, como, requisito. Están, como requisito. Como requisito. Así se está. Sea, porque, la marca, el no, no, porque el, el producto no, dice, no, no, pasa no, no a poner una foto de así con mi marca haciendo mi comercial y entonces Pero te va preguntan, a impactar a y, y una producción de una serie. De una serie, por ejemplo, no, te no, dicen. Es, es que no son comerciales, güey. Okay. Ya te vi, ya hiciste tu casting, no, o sea, me sirve tu perfil, me sirve tal, ¿cuántos o sea, seguidores, ¿cuántos seguidores tienes? tienes? Y dices, "Ay, huevos." O sea, yo, por ejemplo, o sea, tengo sí, 20. Exacto, o sea, pero aparte yo soy mamila, sí tengo Instagram, pero de pronto yo sí puse el no que me pregunten quién, porque no falta el que solamente quiere que lo que que seguirte para que tú lo sigas y generar followers. Entonces, sí es terrible que hay gente, que chavos, jóvenes, sobre todo de tu edad, ¿no? Que que ni ni modo. Aunque no quieran es, quieran estar conscientes y quieran no estar inmersos en las redes sociales, resulta que para poder obtener un trabajo en los medios necesita tener seguidores en Instagram. Pero eso es un uso Facebook. consciente. Pero no solamente no, para es para no, conseguir güey. un empleo. No, y Ya va a ser así y, de la licenciatura no me importa, pero es, ¿cuántos ¿verdad? seguidores tienes, güey? Bueno. O sea, siempre no hay nada, opciones. Pero esto también implica no, claro, el, pero... qué tan exitoso puede ser, ¿no? O sea, actualmente el éxito se mide en cuántos seguidores o cuántos likes tienes. Ay, ¿tienes? Por cierto, ¿cuántos ¿tienes? seguidores sí, tenemos güey? en la orgasmería? Como cuatro. <laughs> pero van a ser como diez después de este podcast. Gracias. No, pero van subiendo bien rápido. Cuando escuchan uno, se, se enganchan chingón. Ay, okay. Se abonan. Bye. Sí, sí, se abonan con la Olga de Barrio. Y es terrible, ¿eh? Porque, por ejemplo, o sea, yo me quemé las pestañas, me las sigo quemando, sigo estudiando. Sí considero que soy una actriz, que sí tengo como un amplio rango actoral, ¿no? Y de repente sí jode. O sea, sí jode que que ah pues no no me importa si tú puedes hacer bien el personaje o no no me importa tu físico no me importa nada que tengas seguidores y pues ese es como qué onda estudiaste no no me importa seguidores seguidores no entonces este yo me puedo dar el lujo de rechazarlos pero hay chavos que están empezando la carrera no veinte veintidós años que están realmente empezando y que no tienen opción es decir pues tienen que fingir una vida que igual no les pertenece no con tal de obtener un empleo es una lesión óptica Exacto, una ilusión óptica al final de cuentas. Así es. Pero estamos en esas. Híjole. La pastilla roja o la pastilla azul. Así 6. es, así es, tú decides. Tú decides. Pero ya tampoco vos... tener el control del, de cuál decides es tener el control. Sí, claro. O sea, es un control. Es que es tan subjetivo, ¿no? Sí, o sea... Aunque sea un control de, de cuántos hay, o sí, dónde sí, están, sí, sí. o qué. Exactamente. O bueno, ¿no? es ese control, o ninguno, y entonces te entregas Sí, sí, sí pero por o ejemplo, sí. yo conozco amigas que no tienen Facebook, digo, y está pinche inadaptada social que se cree, ¿no? Porque ya es así como parte del, yo casi no del show. Facebook. Ah, bueno, no, porque tú eres ya una generación que ya no usa, pero de 40 sin Facebook es así de... Pues es que nuestro chismógrafo, así de quién le hizo tanto daño, ¿no? Es, es, yo yo la verdad es que no, no tengo Facebook, pero ¿saben qué? por paranoica porque cuando se, ya saben que sale el Facebook y tal y entonces empieza a ser la moda esa de que tus ex compañeros de secundaria o de prepa te empiecen a buscar y yo dije no qué horror yo no quiero que nadie me encuentre. Y entonces por eso nunca abrí la mejor cuenta de Facebook. si tienes algún novio que te quisiste coger. No, hombre, ya en te la dije, secundaria hay que Pero, y te no, lo das, pero no. sabes que vas a salir en el podcast Borracho y seguramente te van a buscar. Sí, Híjole, sí. Y con todo lo que acabas de decir, como, o sea, como ocho sí te cae. No, pero no no tuve este exnovios, eh. Yo, ya les dije, yo no fui nada excepcional. O como alguien que se te antojó ahí lo No está bueno. Tú no, no, tú no es, lo sabes, sí, pero se Sí, sí no verdad. Tener. Bueno, Oye, bueno, ¿y tienes planes próximos? ¿Vas tengo, a salir en algo? Este, bueno, y en la hoy hoy de barrio la próxima ah, semana. Además, hoy fui hoy fui a un casting para un cortometraje en la Facultad de Cine, ojalá hagan changuitos para que me quede. Este, y sí, sí hay planes, estoy trabajando en un proyecto Estoy haciendo yo la dramaturgia que esperamos que se estrene este para el próximo año y más todos los cortometrajes que que van saliendo y bueno, pues la chamba que va saliendo. No, o sea, yo me dedico a eso, mi home office, aparte de escribir, de leer es mandar mi currículum absolutamente a todos los castings que me llegan. Como el güero Exacto. A todos. O sea, a todo. A todo, todo le tiro. No me importa. Bueno, menos la verdad los comerciales, porque ya les dije que me caen gordos. Y este, y pues muy contenta y muy feliz de, de que Angie me haya invitado acá a la orgasmería. Igual un saludo para Adriana, porque fue ella también el vínculo. Y pues aquí estamos. Felices. Oye, y la compañera Centennial tiene algo que Centennial. presumirle. Genial, güey. Genial con X. No, pues que ya la siga. Genial. Vivo buscando el sentido de mi vida. Muy Únicamente bien. eso y lidiando con la infidelidad. También ese es otro de mis mayores defectos con el He podido hasta ahora, así que les agradezco. Hasta que les un trueno como no si fuera incidental, incidental No le vayan a presentar a nadie, por favor, a la señorita Sanders porque le va a costar no. mucho trabajo decir Porque que no. sí caigo. <laughs> un mensaje desde la orgasmería de barrio para Sí "Tengo borrachos de vida, eh, Dígale pues <laughs> Gracias por acogernos. Y pues seguiremos dando lata aquí en la Largasmería desde el home home, ¿no? <laughs> Papaloy. Señor, un gusto enorme. ¿Qué, qué bueno. que, Ay, te, que te ¿qué te nos gusta? ha planeado eso? Pero estos siempre son buenos para tenerlos ahí. Muy bien. A la hora que haga falta, sacamos este podcast borracho. Porque lo, luego se quejan si no hay podcast borracho. Entonces, el de Manuel Adrián estuvo bien bonito. Sí, de verdad es un saludo al maestro. Gran, gran pedo, esperemos que. Vuelva ¿Qué tal a estuvo la fiesta del domingo? No fuiste. No, ya luego te cuento. Sí, 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 sí. No fue sábado 8, pero no fui. En fin. Bueno, esto fue el podcast borracho. Ya saben, la próxima semana nos escuchamos en podcastborracho.rocks.com, en Spotify, en Apple, en Google y donde quiera que se encuentren. Ahí estamos para ustedes. Y nos pedimos con Fernando Delgadillo que Ay, tenemos qué puesto, padre. no tenemos para Aquí para que la invitada se emocione. <laughs> Ay, qué padre. Para fantasearla. <laughs> que hubiera confesado ayer que despido al sol poniente cuando he